Bueno, obviamente que era una responsabilidad y también un compromiso muy importante. Quienes estamos conduciendo, esto no es un cheque en blanco, esto es una responsabilidad donde en cada instancia que implica un esfuerzo de seguir mejorando, de generar una universidad de calidad, y también demostrar de que el sentido de pertenencia que todo tiene toda una sociedad, ser parte de un momento histórico a lo largo y a lo ancho del país también, tenía que acompañar a todos los actores. ¿Cómo está viendo el acompañamiento que ha tenido de los alumnos? Bueno, realmente sorprendido porque, bueno, esto en dos provincias, esto yo creo que es el único del país por la característica que estamos teniendo. Y bueno, nos estamos sumando a esta instancia donde queremos visibilizar cuáles son todos los problemas que está teniendo el sistema universitario y que el día de mañana o a partir de mañana el gobierno nacional seguramente va a tener otro tipo de actitud. Me parece que hacer oídos sordos a semejante legitimidad, me parece que no tendría ningún sentido abrir un frente de batalla en esto. Tampoco es una situación donde los universitarios queremos confrontar. Al contrario, queremos demostrar de que el sistema universitario es parte de la solución de muchos problemas que tiene el país y que verdaderamente estamos comprometidos con las políticas públicas. ¿Cómo tomaron los dichos, por ejemplo, de Patricia Burris y otros funcionarios que caracterizan esta manifestación como una manifestación política? Bueno, acá claramente se han los gremios representativos de los docentes, estudiantes y no docentes han acordado este formato y verdaderamente todo ha transcurrido con normalidad. Se ha acordado un documento único y ahí estamos ya en víspera de la lectura de este documento único que se trabajó a nivel nacional justamente para que no aparezca ningún grado de protagonismo ni sin ningún sentido aparezca alguna fracción corporativa que sobresalga una con otra. El interés colectivo es lo que nos mueve a todos y verdaderamente es lo que estamos demostrando. Por último, agradeciendo su tiempo, ¿hubo miedo? ¿Hubo alguna tensión antes de la marcha? No, esto es parte del folclore, la universidad está acostumbrada a estos debates internos, a estas movilizaciones. Y esto también es bueno para que vean que la sociedad puede expresarse de manera racional, con diálogo y que en definitiva todas las otras instancias institucionales también lo vamos a tener. La decisión es porque hay que defender un patrimonio de esta sociedad que es la educación pública, gratuita y abierta para todos. ¿Usted formó parte de la universidad pública? Sí, por supuesto, tuve responsabilidades en la conducción de la universidad y por eso conozco muy profundamente cómo la educación superior transforma el destino de muchas personas. Prácticamente la única del gobierno actual que vino. Prácticamente la única del gobierno que vino. No, hay muchísima gente, hay muchos funcionarios que están acompañando. Lógicamente que se trata de algo muy importante para todos los ciudadanos, para todos los argentinos, que es defender la educación pública y gratuita por sobre todas las cosas. Así que realmente para mí es un orgullo realmente estar en esta movida que creo que es de vital trascendencia y esto estamos marcando un hecho histórico en la historia, valga la redundancia, de nuestro país, en la República Argentina. Así que sabemos que la educación es el principal motor de desarrollo social, principal motor de transformación y en ese sentido tenemos que defender lo que es nuestro, la educación pública. Hoy por hoy, lógicamente que la educación no vamos a mirar hacia los costados, está en retroceso, pero debemos seguir apostando a lo que es nuestro. Marcamos un hito en su momento en América Latina, como así también en el mundo, y en ese sentido debemos seguir trabajando para volver a recuperar el verdadero rol y protagonismo que tuvo la Argentina, no solamente en el concierto de América Latina, sino también a nivel mundial. ¿Qué opinión se merecen los dichos, por ejemplo, de Patricia Burlich o de otro funcionario de que esto es una movilización política? No, en ese sentido creo que es una expresión desacertada. Sabemos que realmente no es así porque vemos que hay personas de todos los colores políticos en ese sentido y acá realmente lo que nosotros estamos queriendo es defender a la educación pública que nos perteneció y nos sigue perteneciendo a cada uno de los ciudadanos. Y es un claro protagonismo que tienen cada una de las personas y debemos seguir transitando por esa senda.
bueno, realmente estoy muy contento apoyando este reclamo que hace toda la sociedad, porque acá no es una parte de la sociedad. Creo que la sociedad argentina está haciendo un reclamo al presidente para evitar la quita del presupuesto a las universidades. Ningún país, ningún pueblo del mundo salió sin educación, sin ciencia, sin tecnología, y Argentina no va a ser la excepción. Entonces tenemos que tratar de darle más presupuesto, y lamentablemente el presidente tomó una actitud que golpea a las universidades, golpea al pueblo argentino, porque un trabajador que quiera mandar su hijo a la universidad, un trabajador que... Yo soy hijo de productores y a mí no tenía la universidad gratuita, no podía estudiar de ninguna manera. Entonces, ¿cómo no voy a acompañar? Además, tengo hijos, tengo nietos que van a ir a la universidad, y ese es el compromiso que tengo. Así que espero que Milei reflexione y que deje de lado esta actitud autoritaria que tiene. ¿Cómo ve, por ejemplo, lo que han dicho Patricia Bullrich o otros referentes políticos, que esto es una manifestación política? Y hay que tomarle como de quien viene. Patricia recorrió el espinel político de todos lados. Ahora está bien con Milei, estuvo bien con Macri, estuvo bien con Lilita, estuvo bien con los montoneros. Bueno, allá ella. Yo soy un... Trato de ser una persona, una sola madera, por lo tanto siempre pienso, digo lo que pienso y pienso lo mismo, por lo tanto no me conmueve la declaración de Lilita y de Milei menos, la verdad que no me conmueve. Yo soy radical de alma y voy a morir siendo radical. ¿Cómo ve a aquellos radicales que apoyan, por ejemplo, las decisiones de Milei? Bueno, allá ellos, no comparto en absoluto, pero yo creo que el 99% de los radicales está con esto, porque nosotros los radicales venimos de la reforma universitaria que promovió el radicalismo, que promovió que haya muchos profesionales, hijos de obreros, hijos de empleados, que no era para una universidad elitista que se trabajaba para todo el mundo. Y bueno, y eso es lo que acompañamos y eso es lo que pedimos en la actualidad, ¿no?